Bienvenidos a un nuevo video. En el video ahora verán que es un fandub de esta saga, esta serie que están haciendo que se llama Metal Family. Obviamente esta serie no es mía, esta serie es de una chica rusa en la cual, bueno, ya se terminó la primera temporada. Mucho apoyo al canal de Metal Family, al canal del tipo que lo está traduciendo. Y sabemos que, bueno, me eché un clavado al internet. Esta Metal Family es creada por Anit Gina Kovaleva, no sé si, cómo, si se escribe así o si se pronuncia así, ya que es ruso. Y lo tradujo este chico. Y así que por favor, denle apoyo para que pase esto más y siga creciendo. Papá, encontré esta guitarra en el ático. ¿Te sirve? No, haz lo que quieras con ella. Genial. Bien, primero debes de sentarte de manera adecuada y cómoda. Mantén tus manos en posición correcta. Esto es muy importante. La calidad de tu toque dependerá de ello. Si tu toque es sucio, suelta el mástil y relaja los dedos. Luego colócalos de manera perpendicular a las cuerdas y presiónalos de manera que suenen. En el aislamiento no tiene que ser muy Ay. rápido. Este es el arpegio más sencillo. Lo aprenderás rápidamente. No, rayos. Segunda cuerda, el primer traste. Tercera cuerda en el segundo traste. Ah, ¿pero qué acaso no pueden enseñar a tocar, malditos guitarristas? ¿Qué demonios está sonando? ¿De Entrar dónde sin la tocar, conseguiste? teníamos un trato. Mañana yo pondré mi música. ¡Oh, demonios! ¡Maldita puerta! Ahora tendré que escuchar tu música pop todo el día. Que no es pop. ¿Puedo intentar? Adelante, me reiré un poco. Estás sentándote mal. Además, tus dedos son muy cortos para tocar la guitarra. Oye, las cuerdas son muy duras. Así es, ten cuidado. Podrás lastimarte los dedos y luego Yo vi vas a en un estar video que quejándote. un músico ponía sus dedos en la guitarra, algo como así. Debes de mantener tus dedos de manera perpendicular a las cuerdas para tener un perfecto. Y con su mano derecha él hacía algo como chinchichanca, chiquichinchichanca, chiquichinchichan. Un ritmo así te tomaría. ¡Ey! Realmente me podría cortar con esto. Creo que la guitarra no es lo mío. No quiero lastimarme los dedos, si no, no podría sostener el mouse de la computadora. ¿Puedes ayudarme? Deberías darte cuenta de que no posees habilidades musicales. No serás un Jimi Hendrix o Kirk. Ya lo sé.